Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos al penúltimo programa ya de esta segunda temporada de Punto de Conexión, aquí en Divox Radio, junto a Katherine. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Alexi, súper bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien también, con harto calor aquí en un programa especial, ¿cierto? Sí, Lo estamos, exactamente. ¿sí? Un poco para transparentar con nuestro amigo que lo tuvimos que grabar unas horas antes. De mañana martes, ya lo estamos grabando hoy día lunes, ¿ya? Sí, muchas gracias por esa consideración, Alexis. Se agradece mucho al equipo del programa. Sí, así es. Bueno, y hay razones técnicas también, ¿cierto? Mañana y el miércoles habíamos anunciado, ¿te acuerdas? La semana pasada, un seminario ahí en Sigre. Sí, exactamente. Mañana estamos con un seminario donde vamos a presentar los cambios que trae la nueva norma técnica de PMGD, la NTCO, y además vamos a abarcar todos los desafíos y todos los temas que hemos hablado tanto, Alexis, durante este año de la reforma que tiene pendiente la distribución, los avances que tenemos que hacer en distribución que son tan importantes y que han sido un poco dejados de lado. Así es, así es. Y además también nuestra invitada de hoy, ¿cierto? También va a ser parte, entiendo yo, del seminario, ¿cierto? Exactamente, sí. La Teresita Vial nos va a acompañar en el seminario y ya vamos a moderar un panel que va a estar muy, muy bueno, muy entretenido, que es el panel 1 del día 2, o sea, el miércoles de la mañana. Excelente, excelente. Bueno, Katy, antes de ir a la Así primera es. pausa. Sí, ahí está en off la Teresita. Oye, antes de ir con Teresita Vial, ¿tenemos algún tema relevante esta semana? ¿Sabes qué? ¿Qué Esta pasa? semana, como fue semana corta, estuvo un poco más lenta, no tan intensa como las otras veces. Así que, o por lo menos yo estuve quizás más desenchufada, no sé. Sí, no, además que fin de año, así que estamos en las últimas y ya se nota. Así que, bueno, vamos a ir a la primera pausa, Katy, y estamos de vuelta con Teresita Vial, ¿te parece? Muy bien. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.